Bueno. Ay. Mi oreja. Hola y bienvenidos, fans de Levia Games. Soy Leviator y estamos aquí en Roberto Piccolini. Hoy es 20. La última vez que jugué fue el 13. Voy bastantes vídeos por detrás, así que mi idea hoy, esta noche al menos, es hacer unos cuantos. O sea, pasarme un poquito del juego en vídeos de una hora, porque es que me estoy quedando. O sea, ya creo que ya la he jodido, ya hay un día que se va a quedar feo, pero bueno. Ya haré, ya haré. A ver. El regalado. El momento ha llegado para ir a. Uy, ¿qué me está pasando aquí? El momento ha llegado a llegar a Vesper Bay y mi infilia le molaría que fueras tú a los detalles. He dado los esfuerzos. Bueno, ¿qué hicimos en el anterior episodio? Matamos al Mogurí, ¿no? Claro, que los astianos liaron para que el Mogurí. Dado los esfuerzos que nos preocupan, estamos listos para ir a Vesper Bay. Así que, sin echar mucha atención, tenemos que viajar a Revenant's Toll en pequeños grupos, saliendo en intervalos irregulares. Es una flipada. Sin duda, esta es mi intención, llevar futuras operaciones, pero en esta ocasión en particular necesitamos tomar muchas precauciones por lo que nos preocupa. Movernos al norte es en la caravana podría ser servir para un ataque. Bueno, más poderosos seríamos. Tengo que ser la última en irme. Vale. Antes de que nos vaya, The Walking Sand irán cesando sus actividades y las pensando pensado en requisar la propiedad, pero Squire Adaman, no sé qué pone ahí. No sé, qué de Sagri. This world's ah, vale, sí, que. Vale, sí, que querías que habías pensado en realquilar la. Uy, perdón. En realquilar la propiedad, pero al final has decidido que no. Que no se realquila. Que los muros tienen mucha magia, no sé qué, los momentos más oscuros. Así que es mejor que no lo olvidemos del todo. O sea, que nos la quedamos todavía. Uriangar se quedará aquí. Y tendrá sus energías en estudiar la naturaleza de los Primals. Por la gracia de los 12, algún día descubrirá la solución permanente que hemos buscado por tanto tiempo. Por supuesto, no estará solo. Alisae continuará cerca de él también. Requerirá nuestra asistencia y me aseguro de que no dudará en contactar con nosotros. Hablando de Uriánger. ¿Uriánger quién era? Uriánger. ¿Quién era Uriánger? ¿Era uno de estos? Mira cuántas páginas tú. Urianger. Ah, es el mago. Vale. Urianger, le preguntaré qué tareas todavía le quedan sin completar. No puedo escapar de esa sensación de que me estoy dejando algo. ¡Uy! No he abierto el chat. Me estoy perdiendo el chat. Un momento. Wait. Ahí. Elemento emergente. Ya leo el chat. Sí, que se nos olvida algo importante. Habla con Uriánger. Tendría que ponerme la ropa. Al tocado blanco o al marroncito. Es que me ha dado la pereza ir a cambiarla. Solo por lo que es ir, ¿sabes? ¿Qué vendes tú? Ah. Ya la haré en algún momento. Total, son obligatorias, me dijeron. Bienvenido, Roberto. Pero necesito. No requiero ayuda. Que te pires. A ver. A ver, un momento. Perdón, cosas de umbral. Momento, pausa. Vale, ya está, perdón. Cosas de umbral. Que es que. Pues. A veces los jugadores no avisan. Y claro, no avisan, pues.
pues hay que tomar medidas. En fin, que sí, que no sé qué está diciendo Uriángel. Que sí, que muy bien por él. Reverencia. ¿Por qué estoy encima de la silla? ¿Cuándo me he subido ahí? No te ofendas, Roberto. Déjame ver Beyond Reproach. Spy Surprising Strength. Déjame ver Victories. Es que no sé qué está diciendo. ¡Ah! ¡Lore! ¡Ah! ¡Uy! ¿Le ha cagado con el calendario? Ah, vale, sí. He puesto 20 y es 21. Ya está. ¡Ah! Grita mi infilia. ¿De dónde ha venido ese grito? El Solar. No sé, el antecedente. Ah, le han pegado a mi infilia. Ah, bueno, pero eso la imagen salió ahí. Se ha desmayado o algo así. Nos ha traicionado la madre, seguro. La señora que no era anciana, pero decía ser anciana, nos ha traicionado segurísimo. Era mentira. ¿Ha robado el cetro? 100% va a ser eso. Roberto, debes... ¡Ay, no! Gotago Astian Lore. ¡Ojo! Estaba full nostalgia. Va a ser la... ¿Cómo se llamaba? Filarmin, ¿no? La madre adoptiva de mi filia Filarmin. Dime, Lusua. ¿Habrías hecho lo mismo? Lusua Leveyer era un hombre remarcable. Sabio, más allá de lo mortal. Ojalá lo hubiera conocido antes de su muerte. ¡Ojo! Directamente. ¿Un astiano? ¿Aquí? ¿Cómo? Como puedes ver, eres en verdad regalada, ¿no? O se te ha dado un don antecedente. Pero tú no eres como los otros. Tus ropas son blancas, ¿no? Son como sí, son blancas. Dotada, ¿no? O sea, se te ha dado un dote. Dotada, pero ignorante. No juzgaré tu... Hersley, no sé lo que es. No te juzgaré duramente. La culpa yace en tus... Forbears, no sé. Forbears, no sé. Así han pasado miles de años. Mías son las ropas de un emisario. A diferencia de los que han venido antes, no tengo ningún tipo de problema contigo. ¿Quién? ¿Hablas de la jabrea? La jabrea es un guerrero. Él luchó. Él cayó. Él quizá haya aprendido de sus errores. Entonces él todavía está... Ven. Solo confirmaré lo que ya sabes. No hay cese ni olvido. Solo expulsión. Oh, ¿qué es lo que...? ¡Oh, oh! ¡Hola, Tataru! Ah, no lo ve. Estamos listos cuando lo estés, mi señora. No hay nada más que... ¿pasa algo? No, si encima no avisa. ¡Jolín! Es que no me gusta hacer spam. No me gusta hacer spam, ni aunque sea para... Vale, a ti te avisaré. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Sí, estamos de astianos y cosas... Ah, me sentí de la misma. Sí, es que es raro para irse. Bueno, te dejo que te despidas. Tómate el tiempo que necesites, mi señora.
marcharemos cuando estés listo. Me han cortado el pelo. Mira, tengo el pelo corto, que es como largo para la mayoría de los mortales. Corto, sí, a mí me lo dejan, pues, arreglado. Solo debe ser esperado. En Laser Gif and Knowledge Both to her in Isti. Que por cierto, la peluquera me ha dicho que el pelo me crece mucho, lo cual sigue siendo bueno. Estoy, me alejo de ser calvo. Que eventualmente sucederá, pero hasta entonces. No entiendo. La oscuridad. O sea, sin sombra, sin carne, sin forma. A ver, sí, que la jabrea no es nada, ¿no? Es como una entidad. Sin sombra, sin carne, sin forma. La verdad, aquí. Lo que aquí se guarda es una historia diluida en tiempo y cuento. Una historia. El conocimiento dicta la expectación. Los colores de la expectación es la percepción. ¿Qué dices, flipado? Apunta a Lore y la jabrea que este sale en el Walker. ¿Este tonto? Pues este tonto es un emisario, no ha dicho nada. Pero no ha dicho nada, ¿no? La jabrea está. Bueno, a ver, va, apunto. La jabrea. Aprendió de sus errores. Y cayó. Un emisario. Asciano. Habla con mi filia. En Walker. No voy a jugar en Walker hasta dentro de 8 años. El conocimiento dictamina expectación. La expectación colorea la percepción. Aquello que ella percibe horrible. So it is with all but chosen few. Es con unos pocos. No te creas, los dos siguientes paseos duran lo mismo. No dura lo mismo que ARR. A las dos siguientes juntas, bueno, eso es factible. Bueno, a ver, eso son 40 horas, quiero decir. Es que a mi ritmo es mucho. Pero bueno. Incluso tú, cuando eras joven, no podías ver con los ojos ennubilados, ¿no? Unclouded. No sabes nada sobre mí, nada. El don te entrega clarividencia, te da focus. Con él llegará el momento de que nos veas como somos, en vez de esta aproximación cruda. La jabrea. Did not think so highly of the echo. No. Think so highly. No sé qué es lo que. No estaba como tan puesto, ¿no? En el eco. La jabrea se equivoca sobre muchas cosas grandes. El eco es en verdad un don. Al menos el que tú tienes. Al menos uno que tienes que dominar. Y si lo hicimos. No habrá. Pelea, ¿no? Disputa. No habrá. Strife es disputa. No habrá disputa entre nuestros pueblos. Porque solo seremos una mente. O sea, el don tiene algo que ver con los astiales. El don, el eco. Eco. Tiene algo con ancianos. Me piro, tal como vine, en paz antecedente. Que nos volvamos a ver como amigos. Hostia, ¿quieren la paz? ¿Quieren la paz? O sea, al final, ¿qué mensaje ha dicho este? Espérate aquí, un momento. Vale, no quiere paz, no quiere paz ni de polla. ¡Ah! Grita. Quizá esto no es algo. Paz. Quizá. Mayhap. Mayhap. I was indelicate. Quizá. No he sido delicado. Esto es una. Misericordia. Ella entrega a sus hijos de la gracia. Con. ¿Cómo? Con resolución. Fue también por ella, por su mano, que tú subiste a Ardor, me pregunto.
I take it there, so I need to explain. Así que... O sea, sí, no hay nada que explicar. Pero estás bien, o sea, tampoco te han hecho mucho daño. Bueno, tus preocupaciones. No me ha hecho ningún daño, sin embargo, sus intenciones no fueran, no fueron matar. O sea, cuales fueran sus intenciones no eran matar. Escuché un grito, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Se te ve pálida, ¿no? Faint es como desvanecida. ¿Te quieres acostar? ¿Necesitas echarte un momento? ¿Te puedo hacer un tónico, un frasco de mi tónico especial? Urianger, envía el mensaje a los estudiantes de Valdesion. Diles que aseguren los archivos, los tomos o prohibidos en particular. Si hay alguna referencia a los ascianos, a un asciano vestido de blanco, el que sea, quiero saberlo. Asciano de blanco. Un asciano, mi señora. ¿Cuál es la causa que hace que te alarmes tanto? Momento. ¿Por qué me invita el guapito a...? Ah, vale, ha hecho un servidor en vez de una llamada. Ah, vale, silenciar servidor. Me ha invitado el guapito. Sí, que también, que un poco, como sea, como se te transporta aquí, se la suda todo. O sea, pueden hacer lo que quieran. No, ni os, o sea, ¿cómo se ha transportado aquí? Ni os sé, ni me importa. Encuentra el Robecto. Dale la vuelta a toda piedra en Vesper Bay si lo necesitas. Hazme caso, Tataru. Echame una mano. Vale, hay que buscar un astiano blanco. Perfecto. Search for the white robe Ascian. Uy, esto es aquí. Coño, si esto es aquí, ¿pero dónde estoy yendo? Espérate. Si esto es aquí al lado. O sea, esto es fuera, ¿no? Se puede agarrar un PNJ ahí fuera. Está ahí, el astiano blanco, está al lado. Molaría. Está literalmente al lado. Sentado. Hola. Soy yo. El astiano. Ah, vale, la biblioteca. Joder, está aquí al lado la biblioteca. ¿Ah, no? Ah. Oh. Surfo de White Robert Astian. No me jodas que está aquí de verdad. ¡Ah! ¡Que está ahí de verdad! ¡Ah, no! ¡Ah, que sí! ¡Que está ahí! ¡Que está ahí! Pensaba que era como que se había teletransportado. ¡Estaba ahí de verdad! Pero ¿qué hace? ¿Señor? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Es que no... me se ha dicho que tú eres el guerrero de la luz. Pero quería saberlo por mí mismo. Estaba ahí, de pie. Qué terrible. Me marcho al norte. Y quizá escojas seguirme. Debes saber, sin embargo, que será una putada para ti si lo haces. Quizá incluso mueras. Puedes sobrevivir. O sea, si sobrevives, hablaremos.
Ah, vale, para el norte, hacia... Joder. You are being judged, dice. ¡Ataca, Chocobo! Se murió. Ah, o sea, me está como enviando hordas él. Ah, ¿me puedo ir donde quiera? ¿Desde cuándo? Ah, bueno, claro, en cualquier momento puedo ir donde quiera. Estoy gilipollas, soy idiota. Por un momento pensé que era nuevo. ¡Ah! ¡Qué grande! ¡Hostia, que le he dado los bombs! Bueno. Nivel 20, quiero decir. Que no quiero yo fake ninguno de estos. ¡O no, son dos! O sea, me ha dicho, ve hacia el norte, que te iré sacando bichos progresivamente más poderosos. Ay, mira, los sapos estos me van a... ¡Ah! Está ahí. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Ayúdame, sapo! ¡Espera! ¡Momento! ¡Ah! ¡Oh! Ahora se murió. Y yo casi, ¿eh? Vamos a ver. Nos pegamos aquí mismo, ¿eh? Wait. Vale. Astiano Video. Remarcable, verdaderamente remarcable. Gracias por garantizarme esta indulgencia. Quiero decir, realmente nada te impide. O sea, te han traído hasta aquí para intentar matarte, ¿no? Nadie que... Uy, espera, me duele un montón la oreja. Tengo una herida. De vez en cuando tanto tiempo de gafas, cascos, tal, me deja mata. Non-save he who vested la jabrea con endorsa de examination. Sí, que seguro que nadie... O sea, que normal que hayas matado en la jabrea. Porque te pasas esto y más. Ay, no sé lo que ha dicho ahí.
Has sido testigo de mi audiencia con la ascendente, ¿no? Entonces, sé que ahora solo actúas en... Entonces, sabes que ahora yo solo actúo en defensa propia. I realize the game. Me doy cuenta de que lo mismo no puede ser dicho de la jabrea. Incluso, even among his brethren, he is considered unique. Nevertheless, I can never worry con his misleads from going to discover you. O sea que ahora es como el malo de malo malísimo de la primera, es como en realidad un pringadillo. Y todos nosotros en realidad somos como otras personas. Bueno, al final vimos que eran todos malísimos, pero bueno, que la jabrea un poco por su bola. No puedo solamente condenar su poca guía, sé que de lo que hemos descubierto de ti, muy poderoso y tal. Tu madre te... Tu madre, la madre, el cristal, ¿no? Tu madre te entrega sus favores. Mucho ha sido planeado, ¿no? Pero... tienes que sentirlo, su influencia y su fuerza pronto deben ser gastadas. Estas tierras, esta gente, este mundo, todo pronto cambiará. Como fue, como debería ser otra vez, como tendría que haber sido siempre. Duda mis palabras y cuestiona mis motivos si quieres. Solo créeme cuando digo esto. Soy Elidibus. Emisario. Aquel que trae la palabra. Trae la palabra emisario del verdadero Dios. Emisario del verdadero Dios. Y nos volveremos a encontrar. ¡Oh! Ha estado ahí por un momento. Ay. ¡Vuela, pajarito! Ahora que puedes. Hay unas monturas que puedan volar más. Uy, ¿qué es eso ahí? Hostia, no me suena nada a eso. Ah, claro, sí, el puesto imperial. Ahí nos enfrentamos al de los escudos. Joder, qué cerca estaba, ¿no? El puesto imperial de... ¿De esto? Un poco flipante, la verdad. ¡Ah! ¡Ay! ¡Pum! Subir al nivel 53 va a ser imposible, ¿verdad? Gracias a los dioses que has vuelto, Robecto. Después de que te fueras, empecé a preguntarme que quizá te había enviado a tu muerte. Se ha mostrado elusivo nuestro visitante. ¿Ha pedido perdón? ¿Estaba esperando a ti? ¿Qué has hecho? ¿Qué dijo? Ha sido vos, Salvigan, no es espiga, no es exacto. ¿Qué es lo que ha dicho? Las palabras de este Elidibus llevan mucho... Pero no revelan nada. Es verdad que no ha dicho un cagarro, en realidad. Quizás es una... Medida de como distanciarse de la jabrea. De desdeñar de la jabrea. Esperaba respuestas, pero parece que... Todavía tengo que... To be content with... Todavía me tengo que conformar con unas cuantas cuestiones. Oli, sangre. Build on the Stone. Vamos a dejar un poco al lado el rollo de Celestiano antes de que hayamos completado nuestro movimiento a las Rising Stones. Hay un último favor que me gustaría pedirte antes de que te piraras.
Creo que lo he mencionado antes, que mi padre era un miembro de los Alamigo, de la resistencia Alamigan. La verdad, sin embargo, es más complicada que eso. Todo lo que el imperio sabe, él fue un espía. Mantuvo su... Deception. Mantuvo como su... mascarada, ¿no? Su subterfugio por... Deception, Fortnite, on Half a Decade. Así que así como que se ocultaba, ¿no? Con Imperia, mientras sus pagadores, sus contratantes, le daban información. No sé. Cuando murió hace unos 15 años, mi padre dejó estar su diario, que lo he guardado desde entonces. Contiene toda la trozo de información. Sus agentes pudieron robar o que creyeron que era. ¿Cuáles creyeron que era el mayor peligro de Orcea? Los Pre-Animals. Su sabiduría me ha guiado por los años. Pero hay mucho que todavía no entiendo. Es. O sea, mi esperanza es que Uriangar lo haga mejor. Dile que lo trate con cuidado. Es todo lo que me queda de mi padre. Vale, voy un momento a beber agüita y vuelvo enseguida. I am back. He volvió. Y epa. Es que ha decidido Umbral venirse patas arriba esta noche. Ah, vale, que hay que hablar con Uriangar. Ah, claro, hay que darle el diario. Pensad que nos pirábamos. ¿Qué es lo que quieres? El Father's Final Bequest de dos del Live Long Labor. El trabajo de toda la vida de la hija y el último delegado del padre. No es como una. No es una cosa así baladí entregar tal memento. Puedo imaginarme el dolor del antecedente. Sobre mi honor, juro que daré mis esfuerzos en el estudio de estos materiales, sea no el sacrificio de mi señor en vano. ¿O oh, no? Nos llaman al pinganillo. Roberto, esto es mi infilia. Bueno, aquí está mi infilia. Aquí mi infilia. Perdóname, pero no puedo esperar más. Me he pirado a las Rising Stones. Si todavía tienes. Una vez le has dado el diario a Uriangar, te pido que vengas al séptimo cielo en. Seventh Heaven. ¿Seventh Heaven no es el nombre del bar de Final Fantasy VII? ¿Séptimo cielo? ¿No? El que hay en. El que hay. Sí, el séptimo cielo, no se llama así. Seventh Heaven in Ravenna's Tall. Tataru dice que estará allí para enseñarte nuestros nuevos aposentos. Asumiendo que te hace. Que te hace. Ah, vale. Tenemos una eterita, hay una eterita allí. Bien. Oh, ¿y este qué quiere? The King Lives. Ah, vale, claro. Para pasarnos esto a nivel tocho. El Royal Return of. King Mog. Bueno, ya volveremos. Total, esto está aquí, ¿no? Aquí están todos los estos. Ah, verdad. Tenemos un aterito al lado. Qué guay. Está en mi móvil en las últimas, tú. Falla cuando lo intento bloquear, falla cuando intento desbloquear, falla cuando intento poner el espacio. Me tengo que comprar otro, tío. No apetece nada. Me gusta gastar dinero en cosas así. ¡Oh, Roberto!
Estás aquí, bien, bien. Me preguntaba cuándo aparecerías. Como les estaba diciendo, aquí a tu recepcionista, me alegro de informarte que esos son todos los documentos, han sido preparados y todas las firmas realizadas. El Rising Stones es oficialmente tuyo. Fíjate ese bigotito antes de preguntarle a alguien por Alemania. ¡Espléndido! Desde este día en adelante, este será nuestro hogar confortable y calentito. Tan como las Walking Sands siempre fue. Este sitio se ve de culo, Tataru. Aquí no podremos tener un hito de amor. Dicho esto, es de alguna manera intimidante, ¿no? Muchos lugares desconocidos y rostros infamiliares. El cinturón de este tío se camufla con la barra de atrás. Por ejemplo, mira a esos tipos raros de ahí. Ese tío raro ahí nos ha estado mirando sospechosamente desde que llegamos. No puedo preguntarme si realmente estamos a salvo. Joder. ¡Madre mía! No es pintoresco el nota, ¿sabes? Ah, ese hombre. No puedo decir que... No es cantoso el tonto este. No puedo decir que le he hablado yo mismo, pero el rumor dice que ha venido a cazar antiguos tesoros de la Torre de Cristal. Esto es un juzgando, Ana. ¿Has visto la estructura de la que hablo, no? Hostia. Primera vez que veo eso. Es difícil de ver. Ese pilar masivo de cristal brillante que brilla como el sureste aquí. Si las historias deben ser creídas, es un resto de alguna civilización antigua. Los detalles se mantienen como un misterio y no hay duda de que... ¿Por qué hay aventureros y escolares? Por todos sus secretos. El hombre de allí no es excepción y si sin duda son verdad, él sabe más. Él sabe más que muchos. Si tienes curiosidad por la torre, no podrías, o sea, lo mejor que puedes hacer es hablar con él y a ver qué sabe. Porque si no estuviera yo ocupado con mis deberes aquí, no me importaría ayudarte. Solo míralo. Solo mírala. Solo sueño a ver qué podría haber dentro. Eso siempre es con las cosas. En plan, mundo de fantasía, donde todo el mundo, el más tonto, tiene una espada y mata monstruos. Y nadie ha ido antes que tú a ese sitio. Claramente. Es que no puede haber ningún tipo de relación romántica entre ninguno de estos. Bueno, Final Fantasy nunca. Bueno, a ver, nunca. No busca el romance con el protagonista. The Crystal Tower Quest Series is now available from the Outlandish Man. In order to progress the main scenario, must face complete certain quests in the Crystal Tower Series. While you are granted a spy from your destination, use your time to probe the depths of Crystal Tower and see what else you can maybe granted. Esto es como una serie de... Vale, me imagino un poco cómo va a ser el rollo ese. Bueno, supongo que para avanzar en lo de los... Vale, sí, que tengo que hacer un par de misiones de esto. ¿No? Legacy of Alag. Another Graven Man. This is Revan Stone. Some information with my interest in Spain Adventure. Venga, va. ¿Te conozco? Ah, a no ser que me equivoque mucho, eres el famoso aventurero que luchó contra el Imperio Garliano. El general, no, sí, el general del Imperio Garliano, eres tú. El gran Robecto Piccolini en sí mismo. Amacingante. Y más de esa serendipia, uno lo puede llamar destino. Pero recientemente recibí la palabra de una verdadera única oportunidad. Una oportunidad como la que... It's not one of your problems with advantage. No sé, alguna cosa muy guay. La recompensa, nada más que la información acumulada de una civilización caída. El riesgo... Un pie fuera, o sea, un desvío de... Un tropiezo. Podría costarte la vida, pero que es un poco de peligro para un héroe historiado como tú. Un hombre con tanta confianza en sus propias habilidades se prepara para...
para aprovecharse como divinamente de sus de su aventura. No, no. Es que no compensa, me parece, venido parte de Ancient Story. Buscabas un hombre llamado Rambos en el Fine Sign Coach. Mantiene la puerta a las maravillas sin contar, esperando la llegada de campeones que marchen a un threshold. Hostia. Vale. Ah, vale, está en la puerta de la movida esta. Ah, bueno, no, que yo está a tope lejos. Hostia. Desde arriba pierde un poco la magia. Madre mía. Final Fantasy 4, ¿eh? O 3. 3, 3, 3. Mía, qué feo es este sitio, tú. ¿Es este men? ¿Sí, no? Vaya, pero si es Roberto Piccolini en sí mismo. ¿Por qué? No estaba esperando una celebridad como invitado. ¿A qué le debo el honor de esta visita? Ha sido enviado aquí, dices, por un hombre que... una gabardina, ¿no? Bueno, la oportunidad que la que habla suele referirse sin duda a nuestro última antropogeográfica Endeavor. No sé lo que es eso, tío. Todo el conocimiento de este proyecto está restringido a mi organización. Pero algo... Es algo para mí, se me entiende en privado. Estás aquí ahora y tus servicios certamente traerán serán invaluables. Primero tengo que advertirte, sin embargo, que la aventura que tenemos en la cabeza no es simplemente excavación. Y no estar preparado o ser inconsciente. Un inconsciente o no preparado aventurero. Ok. Sí, pa'lante. Hay alguien que ve. ¡Hombre! ¿Cómo no? ¿Qué te trae aquí a San Conoch? No me digas. La Alianza te ha enviado a otro. Agitarreinos hace historia misión. O sea, una misión Agitarreinos y hace historias. Para. Vencer un aparentemente insuperable enemigo, ¿verdad? ¿No? Ah, ya veo que estáis... ya os conocéis. Eso está bueno, eso está bien. Master Garlon, nuestro intrépido héroe aquí. Can win, o sea, se marchará en la siguiente expedición. Como amablemente nos ha pedido para que pase. O sea, no sé qué significa eso. Es como una risa, ¿no? Una risa mal. Ya sé que no es eso. Me alegro de tenerte a bordo, Roberto. No tienes la menor idea de para lo que te has hecho voluntario, ¿no? Bueno, bueno, déjame empezar por el principio. Los hijos de Saint Coinac tienen la tarea, ¿no? Desenterrar un Earthing, desenterrar los secretos de la antigua civilización caída, el Imperio Alagán. Y su regalo. I'm more deeply into the civilization mysteries than ever before. Pero sé cómo se ve. En caso de que te. You feel ill. En vez de que te sientes mal. Te invito a echar a recordar tu enfrentamiento con el arma última. Aquí ya mostró si la mecánica representaba una característica de la ingeniería mucho más allá de lo que los carlianos pueden escoger, o sea, pueden llegar. Nero Tolskaeva simplemente lo despertó. Claro, Nero Tolskaeva era el del martillo, el que era el enemigo de este, que se escapó, sabemos que está vivo.
Solamente pudo despertarlo. I mentioned this by undermining that you have on my ten extensive fish and spin with not a Alagan relic. O sea que ya tienes como mucha experiencia con una reliquia Alagan, vale. Que prácticamente eres un arqueólogo. ¡Hombre! He matado a un robot. No sé yo si esto me pone el título de arqueólogo. Ahora el centro del asunto. Aquí en Mordora, donde se mantiene esta gigantesca estructura de Alagan, que no tenemos que investigar. Por supuesto, hablo de la Torre de Cristal. Después de ser testigo de las capacidades destructivas del arma última y la luna baja de Alamud, antes de... Bueno, y de la luna de Alamud antes de eso, parece sabio tratar cualquier... Rainmans. Cualquier vestigio de esa era con la mayor precaución. Tiene que ser analizada, monitorizada y, sobre todo, evitar que caiga a las peores manos. Para dejarlo claro, no tengo ningún deseo de ver otro megalomaníaco, otro legatus megalomaníaco, tener una de esas armas. Fue precisamente por eso por lo que primero puse contacto con los hijos y les propuse que la torre fuera explorada. Durante varios milenios, la Torre de Cristal permaneció oculta, enterrada bajo tierra. Pero como muchas otras cosas que mejor dejar sin molestar, la estructura fue liberada de su prisión pétrea por el gran Abil, que acompañó a la séptima era de Embera Umbral. Ahora permanece revelada en todo su esplendor. Una brillante lanza de cristal apuntando a los cielos. Toques que te quemas. ¡Hostia! Ah, que hay una super barrera. Creemos que la torre es el repositorio de la sabiduría antigua. Por desgracia, la entrada se guarda por formidables defensas y no podemos podemos atravesar el agujero de la llave. Mucho menos poner un pie dentro. Las defensas tienen forma de estatuas. Carved. Cinceladas, ¿no? Moldeadas en la. Como grandes hombres de. Bueno, sí, con la forma de grandes hombres de. Con espada. Los ocho centinelas, como los. Hijos los... no los llamarán. As the sons are wont to call them. Bueno, como les gusta llamarlos, ¿no? Es la primera barrera que tenemos que superar. Podéis pasar por al lado, ¿no? ¿Qué? ¿Podéis pasar? ¿No podéis pasar por... ¿No podéis pasar por detrás? Volaría un huevo, tío. ¿Por qué no simplemente volar por encima? Te preguntas. Se ha intentado antes. Cualquier vestigio de que se acerca mucho a la torre, le pegan un tiro desde el... Ah, vale, que es como destruida en el aire. También podemos... incluso destruyendo esas estatuas, la puerta principal está lejos de nuestro alcance. Puedes pasar por fuera, estoy convencido. Mis colegas y yo estamos en punto de negociar ante tales peligros. Sin embargo, si vamos a ganar acceso a los secretos de la torre, tenemos que primero tener los servicios de un aventurero experimentado. Será difícil y peligroso, Roberto, pero no puedo mejor pensar en mejor hombre para la tarea. Es como una mazmorra esto. Si no te conocía mejor,
conocería que diría que tienes como un que te gustan estas extrañas escapadas letales. Me alegro de poder volver a trabajar contigo. Hay mucho y más que tiene que ser hecho antes de que empecemos la expedición adecuadamente. Date un tiempo para prepararte y explicaré los desafíos que esperan más adelante. Tío, ¿por qué no traducen este puto juego? En serio. El primer objetivo es alcanzar la entrada de aquí hasta el tower, como previamente se ha dicho. Sin embargo, eso no será una misión fácil. La entrada está guardada por muchos por defensas de mecanismos, utilizando cuatro elementos: fuego, agua, viento o tierra. Cualquiera que intenta simplemente entrar dentro es obliterado. Basado en los análisis del Master Garlón, hay ciertamente los ataques de ciertas contraptions que han de efecto de usar cristal de Glassman Element. Naturalmente, esos cristales tienen que ser claridad, libres de las impurezas. No como los especímenes utilizados por los hombres bestia en sus invocaciones de primals. Quizá debería haber dicho exactamente cómo los especímenes que usaban. Si hubiera otra manera, no te preguntaríamos esto a ti, pero necesitamos que alguien que entre a las estas de las bestias y libere estos cristales perfectos. Por el momento... Ah, vale, sí, los que tienen ellos. Por el momento, o sea, céntrate en dos de los cristales que necesitemos. Ve a la Nostea, donde está el Salsa Spawning Ground, Alugamaro Mines. Vale. O sea, que estaban bien defendidos, vale. Bien. Bueno, vamos a hacer eso. Hostia. ¡Hostia! ¿Qué dices? Este es el sitio este. Sí que veo que voy a seguir volando, que es gratis. ¡Uh! Es verdad, esta zona. Yo aquí he estado. No me acuerdo ni qué había, pero ya aquí he estado. ¡Buah! Me colé. ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Oh, no! Ahí está. Easy. Lemon squeezy. Madre mía, menudo mareo. Ah, vale, pensaba que había alguien tocando música. ¿Eso es Limsa? Ah, no. Es Aleport. Ah, vale, sí, es donde sale Port. Aquí es donde hicimos lo de... Campamento Calavera. Sí, aquí es donde nos, donde aprendimos, donde conseguimos lo de la isla esta donde había una sirena. ¿Era una sirena? Era como una bicha de aire nos tiraba calaveras. Habrá que meterse por ahí, supongo. Ah,
Veo volar en el fondo bastante elegante y cómodo. ¡Ole! ¡Ese agujero! ¡Son piratas! Perdón, 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 perdón. Estabais aquí pirateando, yo sin enterarme. Perdón, perdón, perdón. Acabas con esta, el parche 0.1. ¿Cómo? ¿Pero cuántos parches hay? ¿Cuántos parches hay? ¿Por qué los sabéis? ¿Por qué os los sabéis de memoria listados? ¡Ah! ¡No me pegues! ¡Ayúdame, Chocobo! Pero no es el más largo. Ah, bueno, pero da igual, son un mismo. Un mismo pelota. Son una misma pelota todos los parches. ¿No? No sé, lo considero como toda una misma pelota. Yo haría Escape Yes hasta el 4. Ah, Escape Yes es como. Es que esa es como una técnica que significa no leas un solo texto. Es que en plan escape para saltarte todos los diálogos. Skipe las cinemáticas, sí, me niego. Me niego. Este juego me ofrece un contenido y yo lo tengo que juzgar entero. Mira cuánta gente hay aquí. Y si es malo, pues culpa suya. Ahora, ¿qué hay que entrar aquí? Ah, que no. Ah, que. O sea, en una taberna random nosotros tenemos. Ah, bueno. 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 Que no voy a entrar aquí. ¿Eso es un gorila? Ah, no, es un señor con escudo. Papalimo. Me niego a skipear contenido. A mí dame la mierda que sea este parche. Lo quiero todo. ¡Hola, Infilia! Joder, cualquiera diría que es otro sitio. O sea, lo tenéis igual. Bueno, no, es más ancho. Y hay menos armarios. Menos bibliotecas. Hay otros muebles. Joder, increíble aquí, ¿eh? Infilia, vamos a sentarnos aquí. En plan... Pasa de... De tu mesa de señora reina. A ver. Mola el sitio, ¿eh? Muy de molar. Oye, me acabo de dar cuenta. Estoy idiota. Me acabo de dar cuenta en esta cinemática. ¿Todos llevan un tatuaje? Por ser siones del séptimo amanecer. O sea, todo lleva, el tatuaje ese que llevan al cuello. Pensaba que solo lo tenía Tancred. Pensaba que solo lo tenía él. Pero lo tienen todos, hasta Papalimo. Bueno, me infiría, ¿no? Ese tatuaje es por ser Sion. Pues no lo sabía, a mí no me lo han hecho. Supongo que no soy lo suficientemente guay. Que sí, que tiene mucho espacio esto. Sí, hasta ella, todos tienen. Pensaba que era una cosa solo de Tancred. Solo se le veía a él. Pero bueno, no, al final no lo tiene. Bueno, habéis traído hasta esto, ¿sabes? Hoy empieza un nuevo empezamiento para los sillones del séptimo amanecer. Hoy declaramos nuestra independencia. Mira, ¿ves? No tiene. Visca. Visca el sillons del... No lo sé. Voy a dejar de fingir que soy valenciano. Tenemos que no ser contemplados como una nación, pero servir a toda la gente de Orcea orgullosamente y de manera abierta. Pero esto no significa que cortemos nuestros lazos con la alianza de Orciana. Al contrario, el antecedente y yo los reforzaremos. Sin embargo,
No debemos tomar consideraciones políticas en nuestras decisiones. Nuestra identidad permanece sin cambiar. Es como nuestra causa. Somos los sillones del séptimo amanecer y nuestro único objetivo es salvaguardar el futuro de Orza. ¡Pobre Orza! Ole. Oh. Dame un momento, Roberto. Me gustaría hablar de Lidibus. Tú no estabas en las arenas. Perdón mi intrusión, mi señora, pero el asunto que me trae aquí no permite más demora. Todo intento de contactar con los estudiantes de Valdesion ha sido respondido con silencio. ¿Nadie ha respondido? Qué extraño. Permíteme intentarlo. La secretaria se ha ido a almorzar. No hay respuesta. Seguramente que no nos ignorarán. Nunca lo han hecho, mi señora. Me tengo que temerme lo peor. No, no, no puedo creerlo. Un puesto avanzada, quizá, pero no en sus... headquarters. Es como sus todas principales. Sus guardias son más allá de... Se han sido atacados. Ciertamente habrán alzado las alarmas. Nadie podría penetrar su santuario sin darse cuenta. Pero para aquellos que tienen el regalo de ese conocimiento, o no. Contacta a sus agentes en el campo. Me temo que caídos los estudiantes de Valesión deben de saberlo. Posiblemente el hogar, que pues eso, nada. Vale. Nos trasladamos. Finalmente. A Moving Stones. Alguien ha atacado. A los... estudiante. Biblioteca. Vale, chan. Vaya, otro desafortunado desarrollo. ¿Qué será lo siguiente? Me pregunto. ¿Una visita de un anciano carmesí, quizá? ¿O otro? Push, no sé qué es push. ¿Cuál de nuestros aliados caerá en silencio? Por un tiempo pensé que habíamos tenido la mano buena. Cuando rompiste el cristal de la oscuridad y echaste a la jabrea, casi me atreví a esperar que había una manera de quitarnos, o sea, de librarnos de los astianos, de la amenaza astiana. Pero me equivoqué. Quizá vuelva, o sea, se endurece y vuelva. Hasta ese punto no tengo duda de que Dibus habla la verdad, dice la verdad. Tiene que haber una manera de destruirlos desde dentro, una manera de eliminarlos de este mundo, a sus profanas maquinaciones. No puedo considerar la alternativa. Hay fuerzas que están poniéndose en fuerzas que no podemos entender, Roberto. Las diciendo todas. Vale. Sí, que se alzará y nos encontrará y tal. Vale. Ah, mi héroe. Tu cara es una imagen de resolución. Hombre, no sé yo. Sé que estarás listo cuando llegue el momento. Con suerte, sin embargo, no será pronto. Reza por nuestros miedos privados, que con mi bendición...
Krile, ¿dónde estás? Bueno, me voy a ir porque me. Porque ya me llaman para cenar y llevo hora y media. Pero luego a lo mejor sigo, ¿eh? A ver, cinemática. Luego a lo mejor sigo. Por la noche. Esta noche a lo mejor juego más. Tu intercesión no ha sido. Nabriales se llama este. Tu intercesión no ha sido. Foretold. ¿Qué significa Foretold? Foretold. Un momento, ¿eso qué significa? Foretold. Lo voy a buscar porque creo que es una palabra importante. Predicho. Tu intercesión no fue predicha. Claro, foretold. ¿Tienes objeción? Nos lo preguntamos. Nuestros planes están en movimiento. Tus intenciones no son claras. Sobrevivieron al séptimo ardor y son más fuertes ahora con el don. ¿Eso no te intriga? No, no lo hace. Servidor como eres, así que yo también. Elabor nota at cross purposes. La sabiduría de sus planes. He's como Dios, ¿no? De sus planes serán aparentemente. Serán evidentes en el tiempo. Cuando el velo se nos quite, se caiga en nuestros ojos. Mientras. Al final verán. Madre mía, qué malo. ¡Ole! A Realm Awoken. Vale, pues. Qué guay. Luego lo haré. ¿Vale? Otro día. Bueno, otro día, no. Yo creo que esta noche jugaré un ratito, me apetece, pero ahora me toca ir a cenar. ¡Hala! Un saludo hasta la próxima. Adiós.